De killer, tío, esto no debería estar en el juego, de verdad. Sí, Me no quería amarga. que me comprara. Ya. Hija de puta, ¿En este va a serio, segundo sí? juego ya. O sea, sí, con. ¡Oh, Ah, muy my bien, God! no quiero saber nada de vosotros, hijos de puta. Yo no he sido. Va, va para allá, Sí. Vale. No, sí he sido yo. Ah, ha sido tú. Sí. La muerte me espera. ¡Viva mierda! Me voy. ¿Te curo o me voy? No, 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 ¿cómo vas a jugar? Iván, hijo de puta. No. ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo estás, Vlad? Soy muy tonto, Iván. Si me lo echan en la cara, pues tendré que mirar para otro lado, ¿no? Vale, he dicho, coño, qué feo. Mejor me suicido.
Buenas, gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Que se me cierra el Project Zomboy cada vez que salgo. Mal por él. Vale. A ver, vamos a ver si viene gente. Y entramos, pero no quiero... Bueno, quiero probar lo del... A ver. Si le doy aquí, iniciar. Vale, quiero esperar que no he hecho una cosa. Ya se me ha cerrado que sí. Ah, pues no. Está bien. Ahora se me escuchará mejor. Inicializando. Hola, Emma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cargando mundo. Pues la verdad que no. ¿Y tú? No he tomado agüita, ¿no? Hace un buen rato. ¿Tú has tomado agüita? Vale, uniéndose. Espero que se una donde lo dejé yo con Kevin. Ah, muy bien. Haces muy bien. Yo hago muy mal. Ay. Vale. Pues sí, lo dejamos aquí. Ah, pero ¿se resetea? No lo creo. Ah, no, vale, esto no. Vale, menos mal. Voy a dormir porque estoy extremadamente cansado. ¿Y el Kevin no viene? Lo que me va a subir es el hambre. Esto lo cierro. Vale, a ver. Me voy a vestir. Vale, oigo un helicóptero. Lo malo del helicóptero es que avisa a los zombies. Así que hay que tener cuidado, ¿eh? Voy a ir, de hecho voy a ir agachado por si las moscas. Tengo bastante hambre. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué puedo hacer? Champiñón desconocido, citronela, leche, puerro silvestre, ramen. Voy a hacer el ramen. Voy a hacer el ramen. No sé cómo se hace. Supongo que necesitaré. ¿Oye, con agua? Pero es que champiñón, o sea, no. Se me entraba en rábano. No, 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 no. No, tío. Todo tiene oro silvestre. No, 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 y se me ha puesto esto y no quiero, tío. Verter en el suelo. Ah, toma. A ver.
para... A ver, voy a llenar la olla otra vez de agua. Esto a veces... Vale. Llenar... Olla. Y llenar botella con agua. Entonces, ahora en la cocina necesito pollo, puerro y rábano. Pollo, puerro y rábano. Entonces, añado. Vale, vale. Puerro y rábano. Vale. Entonces me vengo aquí. Le doy a encender. Y aquí. Ya está. Estaba intentando hacer comida. Vale. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, ya estamos. Peligroso sin cocinar, cuidado. Hola, Bjorn, ¿cómo estás? Entonces ahora, cuando se viene la rayita, lo sacamos y no lo comemos. Guárdame en un cuenco y me lo dejas en la casa de... Espera. Ahora lo saco y te lo comes. No te preocupes. Voy a reclamar la casa de los cadáveres. A ver si ya puedes pasar a esta. Vale. Dame un segundito. Perfecto. Apagamos. Hola. Vale, espérate. Vale, te lo dejo en el suelo, ¿vale? Sigo teniendo hambre, tú. ¿Me puedes pasar un trozo de tela? Que... Ahí tienes. La verdad es que es muy cómodo ir por aquí y no tener la molestia de zombies, ¿eh? A ver. No me deja. Me dice que ya soy propietario de uno. Eso quiere decir que hay alguna manera de que las vincules. Fatiga muscular, ese es el ejercicio de ayer. Bueno, yo voy a dormir en el suelo. Espera, a ver si podéis vincular. Ver refugio. Ah, vale. Dame un segundo. ¿Ahora? Sí. Sí.
Bien, venga, a dormir. Pero creo que lo mejor será que lo quites directamente para cuando venga el resto y no tengas que... No, pero no deja, es que... A ver, ver refugio. O sea, me dice que le puedo cambiar el nombre y cambiar el propietario, pero no me deja reaparecer en el refugio. Liberar refugio. Ya está. Esa es la opción. Perfecto. Lo malo es que ahora no reaparecemos aquí, tú. Lo mejor sería reclamarlo y reaparecer aquí, ¿no? Pues yo no tengo la menor idea de cómo funciona esto. Yo estoy durmiendo porque estoy un poco hundido. Vale, yo voy a... ¿Qué me pasa? Ah, porque tengo... aburriéndome. Voy a leer un poco de... una revistita, ¿vale? Un periódico. Periódico... reducción del estrés... del aburrimiento. No, solo quiero aburrimiento. Leer. Estaría guay que se pudiera venir... Rubén o algo. Rubén está en el DVD. Le he mandado un mensaje. Digo, ¡uepa! Gracias por ese follow, Oliver. ¿Cómo estás? Vale, sigo con dolor, sigo hambriento. Voy a ver qué puedo hacer de comida. Y te dejo comidita, ¿vale? Vale. A ver. ¿Dónde dejaste la olla? Está en mi inventario. Oh. Vale, espera, tenemos olla con agua aquí. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Qué tal todo? A ver, puedo hacer... olla de sopa. Ah, mira, voy a hacer olla de sopa. Vamos a añadir ingrediente de pollo. Ah, por cierto, puedo empezar a hacer sastrería, ya que tengo agujas de tejer, hilo y... poco más puedo reparar ropa. Pues bien, Oliver, aquí... sobreviviendo a los zombies. A ver qué... de pollo y ramen, venga, vamos a hacer esto. Vamos, tampoco vamos a abusar mucho. Que el otro día se nos lió bastante. ¿Has encendido una tele? Yo no. Estoy... oigo un ruido raro. Estoy usando fregadero. Ah, puede ser eso. Vale, ya está. No, no jugamos con mods ahora mismo, porque es la primera vez que... O sea, bueno, yo no es la primera vez que juego, pero sí que es la primera vez que jugamos en modo cooperativo. Y entonces hay mucha gente que no tenía ni idea del juego y he preferido hacerlo súper básico y súper tal para que pudiera la gente aprender. Luego ya, si eso, le podemos dar con mods, le podemos dar de una manera más hardcore y todo eso, pero de primeras creo que es un juego suficientemente difícil que la gente entienda un poco cómo funcionan las cosas, y luego ya si eso le damos con mods y de todo. Tú que eres experto... zumbao. Experto zumbao. Vale. 3, 2, 1. Coger. Vamos. Me veo a la mitad. Y ahora sí, tengo hambre. Joder. Aburriéndome, dolor severo. Vale, te voy a preparar algo de comer ahora y a ti también, ¿vale? Vale. Eso, aquí. Perfecto. Vale,
puedo cocinar. Aquí. Vale, te voy a hacer una olla de sopa. Vale. Perfecto. Aquí. Aquí. Coño. De repente se apareció a mi lado. Vale. Tu rango de visión está un poco. Ah, es verdad. Que me has asustado. Vale. No te vayas a comer ninguna baya rara, que te vas a morir. Ah, ¿estás guardando bayas en la nevera? Estoy guardando bayas para cuando aprendamos a saber qué son, pues. Desechar las venenosas. Uy. Y las no venenosas. Tengo bayas podridas, mejor las tiro a... Ah, pues tíralas. Sí. Esas. Vale. Vale, ¿qué hacemos? Una... ¿Nos vamos hacia el pueblo? A ver qué tal... Primero durmamos, que estoy exhausto. Sí, sí, pero vete a dormir. ¿Por qué no estás durmiendo? Porque te quiero a ti durmiendo. No, pero bueno, quédate dormido. Has cerrado la puerta, ¿verdad? Sí, la he cerrado. Vale. Pues esto está cocinado. Ah. Pues yo mientras eso te estaba... Te estaba cocinando. Es que claro, yo no tengo sueño. Ya, por eso me has hundido a mí, que ahora creo yo estoy exhausto. Claro. Abur. Tú ponte a dormir, anda. Hola, Skadi. Y dolor severo. No sé. Es que no me va a dejar dormir. Voy a ver si puedo dormir. Oye, estos sofás, si los bajamos abajo, a lo mejor nos vale de barrera, ¿no? Mejor no. Los pueden saltar. Tengo mucho dolor para dormir. What the fuck? Pues ya ves. Esas son las agujetas que no me dejan dormir, cabronas. Tómate una pastilla de analgésicos y vente a dormir. Sí, pero hasta que te hacen efecto. Hemos muerto. Yo morí una vez, Skadi, ayer. Hoy no. Yo morí tres veces. ¿Yo una o dos? No, yo una. Porque ya este personaje... Mira, ya este personaje lo tengo chetadísimo. No, sigo... A ver. Dormir. Tienes mucho dolor para dormir. Es que tengo que relajarme. ¿No tienes somníferos? Ya, pero es que los somníferos... No, aquí no hay somníferos. Bueno, por lo menos te está bajando ya poco a poco el dolor. Dolor leve, a ver si puedo, aburriéndome. Dormir, venga, a dormir. A las 9 de la mañana nos levantamos. Vale. O venga, a las 10, porque es que no sé cuándo estés tú... Yo ya estoy. Ah, tú ya, pues entonces a las 9. Uy, me está dando dolor. Claro, del ejercicio. Es que lo que me ha pasado a mí. Equipar en la espalda. Y equipar prima. Uy, tengo agonía.
Agonía. No, no. Vamos al pueblo. Vamos a investigar. ¿Qué haces? Espera, voy a sintonizar a ver. Pero es que no te va a dar tiempo. No, pero esto me da habilidades de cocina y me da habilidad de carpintería a veces. Ya, pero que o estamos aquí o... Descuida, voy detrás tuyo. ¿Y no te tienes que bajar el aburrimiento? Bájatelo acá. No, ya está. Yo estoy bien. Vale, entonces... Apago y vamos. Hola, soy... Ah, pero espera, tengo 4 hachas de piedra encima y voy a talar un árbol por lo menos. ¿A qué? Porque me hice 4 hachas de piedra, déjame usarlas. A ver, estaba talando uno por acá cerca. Lo talo rápido. Vas a armar ruido. No hay zombies. No hay zombies acá. A ver, intenta talar este, el arbusto este, a ver si puedes. Este arbusto molesta. Pero por aquí pueden pasar los zombies. Creo que necesitamos tijeras para los amos. A ver, estaba yo talando este hace un rato, a ver si ahora... Ah, puede ser, tijeras estas de... Verás, hasta que me caen... Esto bueno, no es el Valheim, que este árbol no me va a matar. Bueno, los árboles los carga el diablo. Te doy un hacha y me ayudas. No, es que prefiero ir al pueblo, puño. ¡Se Luis! ¡Grande! ¿Cómo estás, Luis? Yo me voy para el pueblo. Voy a hacer noche allí. Vale. Dime a qué edificio vas y luego yo te sigo. Pues el... Primero negro, ¿no? El segundo naranja. Vale, voy... Entonces luego te sigo al segundo naranja. Vale. Ponle talo a un árbol. Vale, Luis, no te preocupes. Muchas gracias, tío. Yo, fenomenal. Aquí ando. Descansa, tío. Qué pena que no nos pudimos ver para Navidad, tío, que al final se deshizo todo. Yo quería... ¿Cómo era para abrir el los coches? A la E. Vale, sí, a ver si... Un pañuelo. A ver si podemos... Llavero de Kevin. Está aquí tu llavero. Así es que lo he tirado. O bueno, ha de ser un llavero de una de mis muertes. Está... Llave de Shaveler Dart. No sé qué es esto. ¿Será uno de los coches? ¿Qué coño ha sonado? ¿Un oso? ¿Hay osos? No tengo ni la menor idea, pero cuidado. ¿Dónde quieres que deje los troncos del árbol? En el suelo del garaje, porque no queda otra. Se me ha quitado vale. Esto. ¿Cómo es? Toma. ¡Hala! A este coche le falta de todo. El ruido que estoy organizando. Mapa de West Point. Toma. Ole. Bolsa de plástico. A ver, me voy a leer el... ¿Cómo era? Consultar mapa, ¿no? Consultar mapa. Vale, entonces ahora lo cerraba
Y ahora me aparecía en mi mapa, ¿no? ¡Ah! West Point es lo que tenemos aquí al lado. Hostia, se me ha abierto todo el mapa. Genial. Joder. Vale, pues cuando me lo guardo y cuando vengas te lo doy. Vale. Tú sigue el camino, ¿vale? Pastelito que habla. Dame, madre mía, suy. ¿Sabes lo que pasa? Que me da miedo acercarme a la zona chunga y no ver a la zona. No puedo acercar. De hecho, voy a ir agachado por si acaso. ¿Por qué no? Espera, estoy haciéndolo mal. Debería meterlo todo en la mochila. La mochila. Vale, ah, dice que tenemos esos ondas hoy detrás. Me quedan los analgésicos, tío. No, es que estamos en una zona súper relajada, mira. Subí. Nos hemos ido a tomar por culo para que no nos molesten los zombies. Estamos aquí. Esta nuestra, aunque aquí ponga casa, esta es nuestra casa. Y quiero ir para allá porque estas ya las tengo investigadas. Hemos investigado esto. Así que estamos en zona sin zombies. No tenemos huerto, ni de coña tenemos huerto. Nos piden mucho. Lo primero, vamos a investigar un poco las casas. Es que de hecho... yo pillaría un refugio más grande para cuando vengan Turbero, Rubén y esta gente. Y Faleri. Porque esa casa se nos va a quedar pequeña. ¡Eh! Pero bueno, Turberín, ¿cómo estás? Uy, Torbero, mira quién ha vuelto. ¿Qué tal? Supongo que ya estarás en casa, ¿no? ¿Qué ha llegado hoy? Un plato, ¿en serio? No quiero el plato, tío. No, por culo el plato. Me decías que llegabas el 9. ¿Cómo que no? Ah, oh, es mañana. Yo pensé que era hoy. Vivía un día adelantado. Yo. Pensaba que era 9. Sigue por Sevilla, entonces. Vamos, estará descansando de lujo, ¿no?
Dios mío, ojalá tener un coche para no tener que hacer este recorrido una y otra vez. Es que también es el tema de irnos tan lejos. Que estamos seguros, pero cada vez que tengamos que hacer estamos algo... Estamos seguros por ahora. Por ahora. Bueno, pero yo... ¿Y para qué van a ir ahí los zombies? Puede pasar un helicóptero por encima de la casa y nos atrae una orden. Ha pasado ya, ha pasado. Cuando he entrado yo... Según he entrado yo, ha pasado un helicóptero. Pues ojalá no nos traiga sorpresas. Qué guay, tío, me alegro que hayas descansado. Es lo importante. Bueno, yo ya me estoy acercando a zona... Bueno, no, creo que no. ¿Dónde estoy? Uf, todavía queda... todavía queda mucho y como voy andando despacito... Una ambulancia. Voy a ver qué hay en la ambulancia. A lo mejor en la ambulancia hay medicamentos. Tío, ¿qué ha sido eso? Es en tu casa, ¿no? Sí, en mi casa. Creo que te asustes. Claro, es que de repente aquí la policía y todo. Y yo, pero bueno. Ahora sí que vienen los zombies. Mapa anotado. Toma. Goma elástica. Tinta adhesiva. Esto es bueno. Todo goma elástica. Es que la goma elástica seguro que nos sirve para algo del ah, coño, que estoy abriendo. Vale, lo he hecho bien. ¿Algo de los crafteos? De los coches. No sé por qué me da a mí. Me veo los coches. Vale, ya estoy cerquita del edificio negro poco a poco. ¿Estás cerca? Me estoy acercando. Joder, a mí me queda un huevo todavía. Es que tú estás yendo caminando y yo estoy yendo trotando. Te van a pillar zombies. Hombre, un poquito de riesgo nunca va de más. Un grillo, quita, quita. Joder, a grillo. Hombre, pobre grillo. Hombre, me estoy subiendo el rebuscar, ya voy a llegar a 3. ¿Ves que estás en el camino de tierra? ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde aparecí yo? Pero esto no está anotado, este mapa. ¡Vaya puta basura! Me han engañado. Vale, ya estoy en el edificio negro. Vale, pues investiga la casa que está al lado. Buah, tengo ya la horda detrás. ¿Ves? Por ir trotando. Y estoy somnoliento. Yo lo que tengo es hambre, tío. No me he traído nada para comer. Tenemos que apañar algo ahí. Vale, ya voy a la casa de naranja.
No sé. Hostia, me voy a meter en un bosque. Me da mal. Vale, veo cadáveres. Estos son nuestros. Uf, ¿sí sabías que las lanzas tienen una probabilidad de one-shotear a los zombies? Cuando no jodas. Qué guay. Vale, vale, vale. Veo zombies, veo zombies, veo zombies. Buah, las lanzas no veas cómo van. No sé si matarlos. Ah, mira, justo, me ha visto. ¿Tiene un casco? A una gorra. Uy, se me rompió la lanza. Toma. Toma. ¿Este eres tú? ¿Este zombie eres tú? Míralo, este eres tú. Yo he matado a varios yo. Mira, ¿no? Llavero de... Acabo de matar a Kevin. Qué fuerte. Eres un monstruo. ¿Me han visto? Sí. Yo mientras me vengan de uno en uno... Voy a ir matándolos. Porque luego no quiero tener una horda. Yo he matado ya unos cuantos. Yo por ahora voy a por el cuarto. Esto nos viene uy, bien. Uy, una lata de apenas, con ya 50 de hambre. Mira los aletes que me lleva la señora. Son moderna. Por cierto, ya estoy cansado, así que me va a tomar una siesta en esta casa. Vale. Cadi, vente. Oye, ¿no me has contado al final el ordenador que te está pillando? ¿Cómo lo está buscando? A ver, cuéntanos las especificaciones, Cadi. Vale, estoy llegando a la casa negra. Una linterna, uy, me gusta. Sleep Simulator. ¿Cómo? Turbero. No, 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 no. ¿Qué cojas? Yo mismo estoy poniendo nervioso. Ya no hay señora. Uno ya montado. Te he quitado la gorra de un golpe. Por tonto. ¡Uy, coño! Señora, reloj digital. Cojo reloj para esta gente cuando vengan. ¿Vale? Vale. Y tijeras, las tijeras. Interesa. Porque. 1 y 5 con buena gráfica, guay. Estás en la segunda caja, ¿no? En la segunda casa. Sí, en la segunda casa. Voy. Estoy cogiendo tablones y clavos para ponerlos en las ventanas de nuestra casa de ensueño. Perfecto. ¿Pero qué estás desguazando la casa?
¿O es que tenía madera? No, te voy a decir mis secretos. A ver, que me vienen dos zombies. Preparaos. Siguiente. Que te caiga, señora. Había leído collar con sacrificio. Y yo, ¿cómo? Lo de pulsera. También lo vamos a coger para cuando venga Turbero y esta gente. Tenemos clavos en la casa de... Vale, estoy en la segunda. No. Que te estamos cogiendo el reloj para cuando vengas. Para que sepas la hora. Has dejado la ventana abierta. Pero no se entera de nada. Mira, cigarrillos. ¿Te cojo los cigarrillos para ti? No, gracias. No soy fumador. Te decías que... Nunca va de más, que nunca va de más tener cigarrillos por si alguien necesita fumar. ¿Por qué no puedo? Ven a la casa que estoy somnoliento y quiero dormir. Si estás aquí, estoy aquí. Estoy a tu lado. Tú duérmeme y yo vigilo. ¿Me quieres ver dormir? Encarece más el precio y teniendo en cuenta que el... Que lo pagan mis padres, mejor no pegarle veces. Ya, también es verdad. Pues intenta pillarte uno que sea tocho, ¿sabes? Espera, no, de hecho, vamos a cocinar aquí algo. A ver si podemos. Hay una olla, tío. ¿Y comemos ya? Hay una cacerola. Hay una olla. Vale, pues cojo la cacerola. Llenar todo. Ah, se está aquí la olla, coño. A ver, si te coges un i5, intenta que sea de novena generación, la máxima generación, porque es un procesador que ya va a salir justa, ¿sabes? O sea, justa, va a salir muy bien, ¿eh? Pero que estaría mejor. Yo, por ejemplo, tengo un i7 de novena generación, ¿sabes? Entonces intenta pillarte el i5, pero de mayor que puedas. Claro. Te cargas ramas contigo, ¿verdad? Yo tengo ramas, ¿las necesitas? Sí, que me quiero fabricar otra lanza que se me rompió la anterior. Dame un segundo. Pues te pondrá i5, novena generación, séptima generación, tal, ¿sabes? ¿Dónde está la olla? No. Aquí, tofado. O intenta pillarte... I6 no hay, ¿no? Si puedes, pues un i5 novena generación. Claro. O sea,
ten en cuenta que un i5 de nueva generación seguramente sea mejor que un i7 de primera y segunda generación. Ya, no sé hasta qué punto llega, ¿sabes? Es como las gráficas. Una 3060 Ti siempre va a ser mejor que una 3070. Pero peor que una 3070 Ti, evidentemente, ¿sabes? Pero claro, el precio también sube. Ah, te tengo que dar los mapas también. Ajá. Bueno, ya que estás tardando, voy a hacer ejercicio. Vale. ¿Me tiras las ramitas? Bueno, las ramas, Toma, te dejo el mapa. Meterle la mochila al mapa, porque hay que dárselo a esta gente. Mapa. Ramita. Ya está, ¿no? La lata y uno. Ya está. Vale. Gracias por la lata vacía. No, pero déjala en el suelo. Tampoco necesito tantas ramitas, solo las. Bueno, coge. Mételas en la mochila. Vale, te dejo también el estofado, ¿vale? Para que te lo comas. Vale. Ah, estás rompiendo las puertas. ¿Tienes cinta americana? No, en casa hay. Bueno, ya encontraremos para pegarle un picayelo a mi lanza. Vaya, nada. Nada. Ojo, bueno, antidepresivos. ¿Dormimos? Antidepresivos. Yo es que no estoy. Hola. No, sueño. Duérmete, Kevin. Es que yo no sé por qué. Sí. Porque demora mucho. Ya, pero es que va como un loco por la vida. No hay nada. Esto ya está casi looteado todo, ¿no? Es que yo había venido aquí antes cuando te estaba buscando y looteé un poquito en su momento. Perfecto. Venga, vale, pues vamos a dormir. Lo que pasa es que has roto la puerta. O sea, aquí no vienen los zombies, nos revientan. No importa, un poquito de riesgo. Venga, a dormir. A las 9 de la mañana, ¿no? Verás tú. Te va a llegar partis. Pues yo diría que las 9 de la mañana es mucho. Ya, pero. ¿Y qué vamos a despertarnos? Las 6. Venga, las 6. A lo mejor. Las 6. Vale, vale, a las 6. A ver, vamos a hacernos. Vale, dame un poquito de tu estofado. Está ahí el estofado, cómetelo. ¿Te paso la olla o me la quedo yo? Llénala de agua y dámela. O la lleno yo de agua. Vamos a cocinar algo más. No veo a Kevin. Le oigo, pero no le veo. Estoy enfrente tuyo. Mira, ahí ya. Ahí ya te he dejado la olla. Mal. Y las ramitas que te sobraron. Eres un... Está en la calle y tú con la puerta abierta, di que sí. Un poquito de riesgos. Vale. Vamos a prepararnos un estofado. Pero voy a volver a consultar el mapa.
Servicios comunitarios, comercial, industrial y parques. ¿Queréis ir a un hospital o...? ¿Cómo un hospital? ¿O vamos a por...? ¿Cómo sabe lo que es el herramientas? Hospital? ¿Qué? ¿Cómo sabe lo que es el hospital? Porque estoy consultando un mapa y acá me pone colorcitos que es caco. Hombre, ir a un hospital está bien por todo el pastillo que necesitamos, ¿sabes? A mí también me interesaría ir a lo industrial y conseguir herramientas para luego sacarnos un coche. Ya, también. Bueno, entonces, ¿qué te interesa? El hospital está lejos. Está en, desde donde estamos, la otra punta. A ver, yo iría poco a poco, ir asaltando las casas. Ir tenemos, una, otra, ¿sabes? Tenemos un restaurante cerca y un colegio un poquito más cerca. ¿Quieres ir primero al restaurante y luego vamos al colegio? Yo iría a la casa que tenemos al lado. Pues vale, me voy a la casa de al lado. O bueno, tú vete yendo al hospital si quieres hacer esa aventura de ir al hospital y cuando estés lleno te vas para casa. Nos vamos dividiendo. Yo voy asaltando casas. Que yo también necesito cosas de las casas. Ah, pues eso. Pues es que necesitamos cosas. Que la próxima vez no rompas puertas, rompe sillas y mesa. No puedo, para eso requiere un nivel de carpintería más alto del que tengo. No joder. Vale. ¿Cuánto llevo en la mochila? Ya voy casi por mitad. Salgo de la casa, voy a la siguiente casa. Vale, estoy looteando la que está al lado. Supongo que la lluvia nos vendrá bien para que no, para los ruidos, ¿no? Supongo. Sí, de hecho aquí hay unos cuantos zombies y no me han oído. De hecho no te están oyendo, te estoy oyendo yo desde fuera. Ya estoy cogiendo tablones y un montón de cosas. Ovillo, jersey, agujas, tejer. ¿Todo esto te lo cojo? Sí, para la sastrería me vendría bien. Necesito tela para empezar con la sastrería. Hacha de piedra. Ah, esto lo estás haciendo tú, ¿no? Lo he tirado al piso porque ya me está ocupando más espacio. Vale, vale. Acá hay toallas por si nos mojamos en el baño. Pues, a ver, ¿estoy mojado? Tengo los calcetines sucios. Muy bien. Voy a limpiarlos. No sé por qué los calcetines están sucios. Quiero un poco guarro. Para las cortinas. Thank you.
Y el jabón seguro que sirve para algo, tío, pero no sé ahora mismo para qué. Y las pinzas, primeros auxilios. Las pinzas para extraer fragmentos de cristal y balas del cuerpo. Jabón, ¿dónde me est-? Lo voy a llevar por secar. Aquí creo que tenemos un jabón. Maletín. Espera. Agricultura para novatos. Hostia, esto me viene muy bien. Y creo que por ahí no hay agricultura para intermedios. Voy todavía viendo eso. Toda la calle, ¿verdad? ¿No? Chaqueta colchada, ¿qué me estás contando? Aparejo. Cómic. No hay. Había una toalla. Creo que con las toallas se puede tapar también las. A ver. Voy a coger la toalla. Ah, en el baño, ¿verdad? No me equivoco yo. Toalla. Toalla mojada. Ah, ¿porque la has mojado tú o qué? Sí, me he secado hace un rato. Vale. Por cierto, tengo una linterna funcionada ahora. Le he puesto una pila. Quitar arbusto. What? Ah, sujetarse en suelo, que hacer algo en agua. Pues no. Pensé que las toallas valían también para. Para las estas. ¿Qué coño? ¿Se acuerda esa cerrada del auro? ¿Eras tú el que hacía ese ruido? No, eras tú, ese eras tú. ¿Yo no? Sí, eras tú, el que estabas intentando abrir la puerta y estaba cerrada. No, estaba haciendo cosas en mi inventario, ¿yo? Vale, vale. Bueno, me voy moviendo para la casa del lado. Vale, ha cerrado la puerta, ¿no? Me he ido por una ventana. Vale. Y la has cerrado, ¿no? Por supuesto. Yo me empiezo a llenar ya, ¿eh? Estoy por volverme para casa. ¿Debiste haber dejado más cosas en la casa? Sí, yo venía vacío. ¿Por qué me sale todo el rato que estoy...?
Y... Lo que pasa es que Skadi, para este juego sí que te daría, ¿eh? También te lo digo. Este juego no requiere mucho. A ver, vamos a poner esta casa. Esta. Ya. Lo que no sé si pidiéndoselo a Jack podrías jugar con nosotros. Porque las invitaciones son a través de Steam. Entonces no sé. Vamos, a Jack se lo puedes pedir porque yo. A mí me lo dejó, en su momento. Uy, un chaleco antibalas. No jodas. Buah, me lo llevo de una. Mira, ya la he liado, tío. De gasolina me lo llevo, caja de clavos, caja de tornillos, cinta americana. Perfecto. Chatarra electrónica, ¿esto sirve para algo? La verdad no sé, ya no me da idea. Hombre, ya que es lo mejor. Bueno, yo la cojo la chatarra electrónica, ¿vale? Vale. Yo voy a lootear una iglesia. Si me deja llevar algo. ¿Cuánto tengo? ¡Cama! Estoy con sobrepeso ya. Vale. Vale, me voy para la casa, ¿vale? A llevar todo esto. Y un viaje rápido.
¿Te han visto entrar a las casas? ¿Puede ser? Nunca se sabe. Es que hay un zombie pegando una puerta. Bueno, esta zona estaría guay también para vivir. También si tienen en cuenta que los zombies son un poco bobos. Ya viene. Bueno, son dos, puedo ver. Ah, los he matado a los dos a la vez. Buenísimo. No sé si dormir ya aquí, descansar en esta casa. Pero bueno, tenemos aquí muchas cosas todavía. ¿Quién me ha visto entrar? Es esta. ¿Y por qué me sale? Vale, ¿dormimos? Yo no puedo dormir, no estoy cansado. Es que me va a pillar la noche. Bueno, yo creo que me puedo ir yendo para la casa. Espera. Ya, vente para la primera casa. La casa... casosa. La segunda casa, ¿vale? Estoy aquí. Yo. Vale, la segunda casa. Mierda. Voy a matar al zombie. Hay que tener cuidado en esta casa. La puerta abierta. Cuchillo de carnicero, me lo quedo.
Vale, pues llevo tanto peso. Lo que voy a hacer es meterlo todo en la mochila. Pues hoy me voy a poner a hacer ejercicio aquí y hasta que sea de noche. Ah, bueno. Voy a hacer eso un poco antes. ¿Por? Me hubiera puesto a hacer algo más útil. Ya es que volver a casa no me da tiempo, entonces prefiero ponerme aquí a hacer cosas, ¿sabes? Y luego ya ir para la casa. Vale. Uy, un kit de costura, esto me gusta. ¿Pero en qué casa estás? En la tuya, solo que estoy investigando todo. No estás en la casa mía, porque no está, yo estoy en el salón y tú no estás pasando por ahí. No, es que yo estoy en el piso de arriba. Estás de un piso. Ah, entonces supongo que somos... Ah, tú estás en la casa de al lado. Bueno, estamos cerca. Yo necesito la capacidad de combate, ostras, no me está molando, pero bueno, no pasa nada. Voy por estar mamadísimo. Pues yo finalmente estoy pudiendo hacer un poquito de sastrería. ¿Qué sastrería estás haciendo? Sastrería es de reparar ropa. ¿Cómo la repara? Ah, con las agujas, ¿no? Sí. Y el hilo. Pero tiene que estar rota la. Sí, sí, tenía un jersey roto y ya lo he reparado. No sé si ponerme el chaleco antibalas o eso me sumaría un peso que no veas. Sí, pero te puedes quitar otra cosa, ¿no? Es que estoy con el inventario llenísimo. Ya, a mí me ha pasado. De igual manera, cuando lleguemos a la casa voy a poner una de tablones en todas las ventanas. Sí, eso hay que hacerlo, ¿eh? Esa casa va a quedar protegidísima. Uy, tengo un zombie en mi casa. Se me ha liado. A la pijama. A ver, quiero probar una cosa. ¿Qué es? ¿Puedo llevar? Estoy cansadito, pero me voy a leer algún libro. Ya
agricultura para novatos ahora mismo, pues como que no. Yo me voy a tu casa. Cocina para novatos. Pues aquí pijama sobreviviendo, ¿eh? Más de lo que pensaba. Ya llevamos bastantes días. No se puede saber. 8 días. Zombies asesinados 41. A ver. Yo tengo 6 zombies asesinados y llevo 4 días. Ah, gracias. Me puedo afeitar la barba. Y supongo que el pelo también crecerá, entiendo, ¿no? ¿Y tú qué tal? Pijama, ¿qué tal todo? Ah, ya sé para qué sirve el jabón. ¿Para? Permite lavar la ropa más rápido. ¿Y pero cómo se usa? Lo tienes que tener cerca cuando está al lado del fregadero. Lo tienes al borde del fregadero y se usa solo. Oh. Bueno, yo voy a lavar mi chaleco antibalas. Tienes que levantar a las 6:45 y eso. Yo ya puedo dormir, no sé tú. Y bueno, espérate. Estoy haciendo comida. Sí, acá te dejaste el bolso. Sí, lo he dejado ahí para hacer ejercicio. Porque se lo quita, ¿sabes? Entonces, prefiero dejarlo ahí. A mí me sigue dando gracia que la lejía de infelicidad más 99. ¿La lejía da felicidad? Infelicidad. Ah. Para ir a... Pero mañana no es domingo. ¿Qué es CT? ¿CT es ciudad? ¿A la ciudad? Yo lo que no entiendo es cómo comer te da infelicidad. Eso es lo que no entiendo. Le aburre, seguramente. O le da depresión. Coño, pero... Es especialito el persona. ¿Tú ya te leíste cocina para novatos? Sí. Vale, me lo leo yo. Vale, ya me sale somnoliento. Pero estoy cocinando para tenerlo preparado. ¿Tú tienes hambre? No, pero me guardo un montón de comida. Ten cuidado, métela en la nevera, ¿eh? Que se te va... Yo es lo que he hecho, o sea, yo en el momento que llego a una casa lo meto todo en la nevera para que no se joda. Porque eso va pasando el tiempo y se pudre súper rápido y no podemos... No, es que es comida que no se pudre, es vino y vale. Refresco. Eso le toma mucho tiempo. O directamente no se puede. Vale, pues dejo el estofado de carne aquí. ¿Y no vamos a dormir? Dale. ¿Dónde estás? Que yo no te veo. Estoy acá.
Un maletín. Sí. Mira, ¿eh? Como una habitación. Vale, yo voy a dormir ya, ¿eh? Dale. ¿A qué hora nos levantamos? A las 7. Uy. Uy. Vale, ahora sí te veo, tío. Antes no te veía. Tengo agujetas. Vale, pues entonces ahora cogemos todo esto. A ver. ¿Cómo cojo la mochila? Ah, vale. ¿Qué para la espalda? Vale. Vale, yo me voy moviendo para la casa. Sí, sí, tú vete yendo. Cristofa no me deja llevarlo. Las botas. ¿Qué he hecho? Bueno, veas que la lanza guanchoqueando es Dios. ¡Ay, Dios! Cuidado. Es que no se ve una mierda. Uy, eso de nivel algo. Carrera. ¿Estás yendo corriendo? No. Estoy trotando. Trotando, bueno, es andando limpiando. Normal, ¿no? Estoy limpiando la zona de la casa negra. Aquí hay un zombie. Uy, se me rompió la lanza. Ah, mira, ahí estás tú. Sí, sí, sí. Están viniendo unos cuantos, vale. Ten cuidado. Te cargas todos esos dos y me encargo estos dos. Vale. Listo, me he cargado los dos de un golpe. ¿Aquí dentro qué hay? ¿Has mirado? Sí. No hay nada, no hay nada, bueno, ya mire. Hay un zombie, cuidado.
voy a comer. Vale. Uy. Pero... Por favor. ¿Qué está? ¿Pero tienes comida fresca o qué? No, no, es que me estaba a punto de atacar el zombie en lo que estaba comiendo. No, pero digo para comer. No. ¿O te has preparado comida? Ah, ¿que si me sobra? No, que ¿qué tipo de comida estás comiendo? Ah, cereales. Nunca van de más. Listo, ya estoy. Voy a continuar. Estoy mojado, tío. Yo también. Como nos pongamos malos. Yo creo que voy a ir a empezar a correr. Porque mucho. Si necesitas ropa que te remiende, yo soy un sastrero profesional. No, por ahora no. Mira el estado de la ropa. Si está cerca de ropa, puedo dar un reparo. Está bien. Que llueve, nos vamos a poner malos, verás tú. ¿Qué te es Cartagena? Uy, estoy calado. No entiendo, pijama, pero si te acabas de decir, son 2 horas solo, pero no quita que tenga que levantarme. ¡Ah! El lunes otra vez a clase. Vale, es que no había leído la primera parte. Vale, vale, vale. Es que había empezado a leer con son 2 horas solo, pero no quita que tenga que levantarme a las 6:45. Claro, entonces digo, pero mañana te tienes que levantar. Claro, claro, claro. Ahora lo entiendo. Perdona, pijama. Me pasa por no leerlo todo. Vale, empiezo a estar cansado. Perdón, perdón, perdón. Where am I? Uy, nos vamos. Ah, bueno, ya. Estoy cerca yo ya. Vale. Yo estoy todavía lejos. Me voy a refugiar en un coche destruido. No, yo creo que llego y me seco y ya está. No creo que pase nada. Espero. Lo bueno que aquí, como no hay zombies, puedes correr todo lo que quieras. Corre por tu vida. Es que parece, las distancias parecen cortas, pero no, joder. Vamos, señores. Llego a casita. A mí sí me interesa jugarlo, Skadi. Ya. A mí sí me renta. O sea, me. No sé qué decirte. A mí sí me gustaría que esta gente entrara. Que seamos varios y crearnos un. Un server un poco más bestia. ¿Sabes? O sea, más bestia. Tú me entiendes, ¿sabes? O sea. Hacernos un poco roleplay, como en el Minecraft.
más o menos, ¿sabes? Claro, entonces eso a mí me molaría. Ahora, yo, ojalá. Yo, a mí, ya te digo, me gustaría. Me voy a lavar, tío, estoy hecho mierda. ¿Dónde está el baño? Espera, voy a dejar cosas también. Ya. Te entiendo perfectamente. Que a mí me pasaría lo mismo. Pues yo es lo máximo que te puedo decir. Para mí, o sea, yo sí pretendo darle. Me gustaría. Sepas que al principio es muy difícil, ¿eh? Cádiz. Mira lo que le ha pasado a Rubén. Ya, lo que pasa es que fue el lío del principio. Me voy a lavar primero. Estas cosas luego se infectan. Pues sí. Me va a caer un rayo. Acá me puede caer un rayo, ¿verdad? No, no creo, ¿no? Lo que faltaba ya que te mate un. Imagínate. Me mata un rayo y dejo el juego para toda la vida. Muerto por rayo. De todas formas, también te digo que estamos durando tanto porque estamos en el culo del mundo. Llegamos a estar un poco más céntricos. Y nuestra casa estaría hecha polvo. ¿Has llegado a casa tú? Sí. Ah, es que he oído un ruido y digo, mierda. Las cosas de pesca. Esto ya estaba lleno, ¿verdad? Las costumbres de Erdes no, por la casa nunca cambia. No. Es que estoy mojado. Me deja nada. Vale, voy para arriba. De analgésicos vamos bastante bien, tío. Antidepresivo.
ver si tenemos. Tenemos otra salita que era como esta, creo. Voy a dejar aquí las cosas para esta gente cuando entre. ¿Estás preparado? Vale, voy a poder ir poniendo entonces tablones en las... ¿Qué priorizo? ¿Ventanas o puertas? Ventanas. Las puertas es muy difícil que te las rompan. Te la pueden romper, pero tú lo... sales y les pegas un bastión, ¿sabes? Una ventana te la rompe y... Vale, ¿qué ventanas? ¿Cocina? ¿Puerta? Empieza por la cocina. A ver. Vale, la cocina. ¿Pero tenemos clavos? Sí. He conseguido un poco. Ah, guay. Pues estaría bien las dos de la cocina. Las estás haciendo desde fuera, ¿no? Guay. Estoy desde adentro. Ah, es que no te veo, tío. Quito la barrita y la pongo desde afuera. Es que no sé. La pongo desde afuera. No, es que no te convence que adentro la pongo fuera. No, es que no sé cuál es la diferencia y si se pueden poner desde fuera. Sí, se pueden poner desde afuera, desde adentro, como quieran. No, banean, porque no son nudes realmente. Esto es... Estar mamadísimo. Pues afuera no me deja. Vale, pues entonces hazlo desde dentro. Que yo me vestiría ahora, vale. Es que... Tenía la camisa mojada. No me deja porque... Me quedé sin clavos. No jodas. Pero voy a ver si por acá hay algo. Ah, bueno, sí, es verdad. Tengo una caja de clavos sin abrir. Abre, abre. Clavos sin palpitar. Vale, a ver, entonces. Yo esto lo tengo dejado... ¿Y cómo arreglas una ropa? Necesitas todo el kit de costura y examinar la ropa. El kit de costura está aquí, ¿verdad? Voy a ver la tele un momento, la de arriba, que me estoy aburriendo, ¿vale? Vale. Creo que no hay tele ya. Entonces estamos hundidos. Porque antes sonaba, ¿no? Algo. Uy, siento un clavo. Me dio la caja de clavos. No, ya no hay teles. ¿Cómo? No. A ver. Creo que teníamos por aquí DVDs, pero no sé cómo funcionan los DVDs. O si no, me leo un libro y ya está. Vale, voy a ver si ahora sí puedo hacer barricadas por fuera de la casa. Vale. Sí, sí puedo. Pues mejor por fuera, ¿no? O es que no sé si por fuera, no sé qué es más resistente, por fuera o por dentro. Yo creo que va a ser indiferente, pero bueno, ahí voy a hacerlo. Bueno, pues déjalos. Pues ponlo. A ver qué tengo. Subiéndome la cocina, me voy a preparar algo. A ver qué tenemos por aquí.
ver qué podemos cocinar. Tofado, vale, todas las ventanas tienen barricada ahora. Vale. ¿Son los de pollo? No puede ser. Tenemos. No entiendo nada. Pero si tengo... Por los champiñones. No quiero champiñones, qué pesadilla. Pero entonces el pollo este que he puesto yo aquí... Con carpintería al 2 se puede hacer un mortero. Con un mortero es crudo y lo mete. El saltamontes crudo lo metes en la este. Qué estás haciendo? En la nevera. Pero mira lo que estás haciendo. Ah, pues hostia, está... y puedo hacer férulas. Va. Hola, Bjorn. No sé si te he dicho algo. Sustos. ¿Cómo hago las tortitas? Entiendo que es poniendo la sartén y las tortitas, ¿no? Verás. Si te dijera que puedo hacer cócteles molotov, ¿qué opinas? Me parece maravilloso. Ah, no, directamente sin la sartén. Vale, voy a bloquear entonces la automata. Nah.
Sí, hay macarrones. Enlatados hay por lo menos. Pero seguro que sí. En algún momento podremos hacer macarrones si aprendemos. Coño, si tengo agujeros. Toda la ropa. Madre. Espera, espera, espera. No, para. Me voy a leer sastrería para novatos, ¿no? Es mejor hacer eso. Sastrería para novatos y así me sube más rápido. Sastrería para novatos. ¿Pero te has visto la cantidad de recetas y de todo que hay, pijama? Es, el juego es muy bestia. Y entiendo que cuando el rebuscar, por ejemplo, esté a tope, que te encuentras las cosas así de repente. Sin tener que encontrar las cosas mejores y toda esa pesa. ¿Me pasas un retal de tela? Espera, es que estoy yo arreglando cosas. Me voy a poner a arreglar cosas yo. Pero vete al este de los zombies y cógele ropa. A la casa de los muertos. Nada, es que por acá tengo. Qué relleno. Sangre 25%, no entiendo. ¿Qué es eso de sangre? No tengo la mayor idea. ¿Cómo te lo digo? Mira, ahí he dejado algo interesante en el suelo. Cógelo. Vale. Para casos de emergencia. Ah, porque debe estar sucio. Vale. Voy, un segundo. Voy a ir por... ¿Cóctel Molotov? ¿En serio has hecho un cóctel Molotov? Sí. ¿Qué te esto... parece increíble? ¿Y esto cómo lo has hecho? Tengo mis trucos mágicos. Voy a por retales a la casa. A la casa de los cadáveres. A la casa de Nonsen. De hecho, claro, ahora veo súper importantes los retales. Verás, aquí va a haber enfermedades. ¿Y los cadáveres? ¿Dónde están? Se habrán podrido. ¿Han desaparecido? Voy a coger las cortinas de esta casa. Para la planta de arriba, de la nuestra. ¿Vale? Chimenea, esta se puede usar de alguna manera. Ah, se puede usar para cocinar la chimenea. Yo estoy muy cansado.
Ya para propongamos una siesta. Hostia, a tope. Pero me puedo poner a hacer ejercicio, son las 7 de la tarde. Habría que ver. Tenemos unas tijeras para podar. A ver si podemos quitar el. Todo calor. Las tijeras normales no me sirvieron ya. Con tijeras normales tienen que ser especiales. De podar, ¿no? Ah, bueno, si lo teníamos más o menos todo protegido. Vale, vale. Voy a dejarlas aquí. Dejo el kit de costura porque ya me he arreglado todo. Pues me voy a poner a hacer ejercicio. Yo creo que voy a ir a leer. ¿Estás? ¿Habrá gimnasia para novato? Bueno, voy a empezar a hablar. No creo. Si eso, creo que puedes conseguir unas pesas y hacer los otros ejercicios que están ahí bloqueados. Voy a quitar la mochila. ¿Por qué no me deja? Deja dejarla en el suelo, la mochila. Jefe. Pues hago ejercicio con mochila. ¿Qué se va a hacer? El tema es cuánto nos vale, o sea, la sastrería para novatos, cuándo sabemos que hay que pasar a sastrería para avanzados y esas cosas. Cuando estés en el nivel 3. ¿Eso te lo crees tú? Te lo dice el libro. Te lo dice el libro hasta qué nivel te aplica el bufo de experiencia. ¿Y? Pues yo no lo he visto. Te falta leer. Sí. Literal. Calor. Yo haciendo coño, qué susto me has dado. Y es que pareces un fantasma, porque como no te veo... No te rayes. De repente se enciende la tele. A lo mejor... poniendo un vídeo, pero es que no sé cómo se... Es hora de visitar el bosque mágico. A ti sí te funciona.
No, es que estaba sintonizando los otros canales que tienen su horario cada canal. ¿Y eso dónde lo pone? ¿También lo pone? No, pues se aprende, pero no me lo sé. Estoy probando canal por canal hasta que me dé el que sirva. ¿Te imaginas que tiró un molotov en la casa y se incendia entera? No, bueno. Te reviento. Eso puede pasar, ¿eh? Voy a lavar. ¿Cuál es la que tenías en la camisa? Bueno, está la ropa. Cara limpita. Ya para cuando quieras dormir me avisas. Pues en cuanto termine de lavar. Buah, ten cuidado que el cóctel molotov pesa 1.5 kilogramos. Vale, ya estoy para dormir. Vale, ya voy. Ah, ¿y dónde dejo los mapas? En la estantería. En la... Sí, en la, donde está el resto de mapas. Te los apuntaste, ¿no? Los tienes puestos. Sí. Voy. ¿No quieras dormir? Dale. Me ves así me dejas tú a mí. Pero yo estoy durmiendo. Ya, pero así me dejas tú a mí, pues yo cuando te digo, por favor, duerme. Que yo también tengo sueño. ¿Vale, a qué hora? A las 7. Quiero comprar una cosa. ¿Cómo? Ah, pero... Ah, sí, sí me deja. Preparadísimo para la aventura. A ver qué pasa por ahí.
¿Tienes algún libro de mecánica para novatos? No, no, yo encima no. Porque tengo una aguja. Si remendaste ropa, la aguja se te queda en el inventario. Venga, vamos a la ciudad. Ya tope, jefe de equipo. Vale. Venga, voy a leerme el rebuscar. Para ahí. Rebuscar para Novat. ¿Pero dónde lo pongo? Yo no. Nivel 1, 2. 3, 4. O sea, yo necesito ya el intermedio. Sí que te ha gustado eso de rebuscar por ahí. Bueno, por subir niveles, ¿sabes? Venga. Para que duela más cuando llegue el día fatídico. Eso es verdad. Un día de estos va a llegar una horda gigantesca a la casa y no va a poder... Eso va a liar pardísimo. Vale, ya estoy. Vamos. Vamos. Vamos corriendo. La mochila. No. Ah, espera, voy a dejar algo en la casa, que tus cosas en la casa. De verdad, ¿cómo somos? ¿Cómo has abierto el garaje? ¿Se ha abierto solo? Bueno, un atajo, por lo menos acá necesitaba dejar algo. Tío, yo no sé dónde dejar las cosas tampoco. Hay que empezar a crear armarios. Vale, reparo un poquito más mi ropa y no vamos. Tengo esta llave, pero... Ya estoy. Yo ya casi. Vamos. Vale, vamos. Ahora sí que voy vacío. Yo voy con el inventario principal lleno y con la mochila casi vacía. No es por nada, pero... Tengo... O sea, me ha subido lo que puedo llevar a 14. Sí, a mí de vez en cuando eso fluctúa. A veces se te sube más, a veces se te sube menos. ¿Ah, sí? ¿Y eso no será por hacer ejercicio? Sí sube, pero demora demasiado, créeme. No, es probable que sea que... Oh,
No sé cómo no me he cortado la pierna con el cuchillo. Mejor que, mejor eso que la otra posibilidad. Pues he leído un artículo donde van a meter una actualización tocha a este juego. Con muchas más cosas. ¿Te imaginas que eso pete este mundo y no toque ni ser? Bueno, a ver, como este server es más o menos de iniciación. ¿Cómo vas? Estoy lejitos. ¿Tú sabes para lo que sirven las férulas? Eso es para cuando te rompes una pierna. Ah, o sea, es una tablilla para la pierna. Sí, pero mejor. Una tablilla es como muy rudimentaria. Una férula es de plástico o de... ¿O de madera? No, suelen ser de... ¿Cómo se llama esto? De lo de los coches. ¿Cuero? No, el no sé qué de vidrio, que no me sale algo. Bueno, pues sí. Son materiales muy resistentes. Vale, ya estoy a unos pocos de llegar a la Casa Negra. Yo estoy en el camino marrón ahora mismo, acabo de llegar a... Vale, voy a investigar la casa esta pequeñita que hay al norte, ¿vale? Ya que estoy. Vale. A partir de aquí ya puede haber zombies. Así que ahora... Cuidadín con los dos. Zombie. Vale, ya estoy peleando contra un zombie. Yo voy a empezar ya. De verdad, la lanza que guanchotea un zombie de frente es increíble. Las gafas. Billetera. Thank you.
Estoy en la casa esta de... ¿La casa pocha o qué? Pues yo no sé qué todo... ¿Dónde estarás, la verdad? ¿La quemá? Vamos, yo paso por la ventana. ¿La señora qué? Vale, voy a llegar a la carretera ahí abajo. Vale. Ramitas necesitamos. No. Las guardo. Por si. Estoy con Kevin, Bjorn. ¿Qué más, Bjorn? ¿Todavía existe? Sí, ¿no se le escucha? Debería escuchársele. Hola. Es que la otra vez me bajé el volumen del micrófono para que no se escuchara lo de afuera. Claro. Vale, a ver, esta casa está hecha, ¿no? Sí. Tenemos que ir a la siguiente. A mí se me rompió la lanza. No jodas. Bueno, aquí hay mini horda, ¿eh? Cuidado. A ver, deja la llama. Ah, bueno, no van a venir tres a la vez. La llama, la llama. Señora. Bueno, espero que yo tenga que enfrentar a dos y tú a uno. Porque tú les has llamado. Pues esta tenía perfume. Estoy somnoliento ya, no me lo creo. Así es que al final. No, pero luego la lavamos. Es esta, ¿no? La casa. Es esta, esta casa yo no la he investigado. Ah, que te estás pegando ahí con un zoom. Ya, ya. Es mejor eliminar muros en la costa que sufrirlos. Destornillador. Este tiene un destornillador.
Me se me olvidó tirar esto. Pero ahora tengo 14 espacios en el inventario. Y ahora 12. Sí, eso fluctúa demasiado. Radio receptor, esto deberíamos cogerlo, ¿eh? Me lo llevo. Eso lo acabo de tirar yo al piso. Pues esto para oír señales de la policía y cosas así. Está guay. Coño, Raji, me cago en tus muertos. El susto que me has dado, me cago en. ¿Qué tal estás? Cabrón, qué susto. Joder. De verdad, o sea, tengo el corazón ahora mismo. ¿Quieres dormir ahorita y me quito el cansancio este? No. Que estoy bien, son las 2 de la tarde. Pero yo no sé qué tienen mis horarios. Aguanta. Está un poquito. Pues si no te pasa nada porque estás cansado, si yo me iré cansado más de tiempo. El otro día. Normal, se queda asustada todo el mundo. Bombilla. Al conejo de Cádiz. Que suena un poco raro. Por cierto, ¿y si sabes que para subir el estado físico y la fuerza requiere 30.000 de experiencia? ¿Cómo? Para subir de nivel la fuerza física y el estado físico se requieren 30.000 de experiencia para un nivel. A todos estos subeches. Sí, claro, es que, a ver, es lo que hay. Todo va a sonar fatal. O sea, no hay una manera de decir eso que quede bien. Esto es de madera. Ah, esto es aquí de carpintería, ¿no? Vale, pues esta casa ya está. Sí. Vale, vamos ya para la siguiente casa. Sí, estoy yo yendo. No hay nada para comer, tío. Pues hay salchichas y todo eso en la nevera. Sí, ¿podrías cocinar? Sí, pero estaban congeladas. Va a tardar. Dejamos el líquido limpiado.
buscar para novatos. Rastrería para novatos. Hay un videojuego. ¿Sirve de algo para el videojuego? Entretiene, claro. Es estrella para novatos de... Tenemos, ¿no? Sí, ya tenemos. De hecho, ya está, incluso ya la leímos. Congelados estas cosas. Pues vamos a la siguiente casa. Esta casa está también donete ya. ¿Tú qué haces? ¿El siguiente ya? Estoy en el cementerio haciendo magia. Qué raro que no haya zombies por aquí. Ah, estás intentando encender un coche, ¿no? Sí. Pasa, Trique. Hombre, ese coche está bastante bien, ¿eh? Y este también. Sí, solo que tiene problemas al arrancar el motor. Toma, una iglesia. Sí, ya la looteé. Mira a ver si todavía queda algo. ¿Y qué había en la iglesia? Nada de interés, la verdad. Han consagrado. Primeros auxilios intermedios. ¿Qué carga? Petado. No sé, ábreme, qué mala. Quería pasar por ahí. Ahora mismo somos dos. Pero en principio, entre 4 y 5. Acá la comida de las casas ya está podridísima. No jodas, se está pudriendo. Está podrida. Verdad. Solo la de la nevera
Es la que aguanta. Pues había que pillarlo fresco primero. No tendrás una olla. No. Pues poco puedo hacer. Y dentro de poco se irá la luz y no tendremos ya. ¿Estás dando tu golpe? No, es un zombie. Empezamos con los hijos de puta, 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 pues sí, hijos de puta. Eres más, no, más aún, porque en vez de chupar del bote me chupas la polla. ¡Ah! ¿Puedo ver la cocina? Yo voy limpiando zombies de la zona. Vale. Yo no puedo llevar más, ¿eh? Me voy a empezar a... A la puerta de esta casa. Ah, está en el garaje. Está dentro del garaje, cuidado. Ya, pero de ahí no va a salir el garaje, es demasiado duro para... Necesito... Yo ya estoy en la siguiente casa. Vale, yo también. Pero ya voy para comer. ¿Has visto? Sorpresa, sorpresa. Que me resulta súper extraño que no haya zombies. Vale. Mira, ¿qué onda? ¿Dónde? Ya tienes sueño para dormir y entonces directamente te sale. No. No, no te habrás puesto alguna... Ábreme la puerta. De... Ábreme la puerta. ¿De no. Cárgatelo tú. Ah, viene a por mí. No, ya. Hostia, tiene un cuchillo ahí clavadito. El Kevin va primero a las casas, se coge toda la comida. Y a mí que me den. Hay comida enlatada si quieres. Ya, pero es que no hay que comerse la comida enlatada, hay que comerse las ya, cosas. Ya, pero tienes el inventario lleno. Mucho, no te va a... No te va a escucha, pero puedes cocinar también. ¿O no? Mucha pereza cocinar. Ah, a mí también me da pereza. Estoy ridículamente cansado, voy a dormir. Vale. Ah, mira, acá está el televisor prendido. Vamos por eso. Uy, vienen. Dale, encárgate tú que yo voy a dormir.
Ah, pues no es aquí. ¿Dónde es? Se te va a liar. Salir. Ay, boy. Que se te está allá por ahora aquí. Señora, cae. Joder, esta señora. Era Terminator. ¿Cómo vas? Por ahí. Ya. Vale. ¿Tú durmiendo con las ventanas abiertas? No, tiene otra. ¿Has disparado? No, alguien ha disparado y ahora va a cargarse una horda para allá. Bueno, sabemos si vendrán para acá. Bueno, voy a volver a dormir, que sigo con sueño. O sea, que vengan todos los zombies. ¿Sabes más o menos aquellas que empiezan a cortar la luz y el...? No. O sea, recuerdo que lo puse, pero no me acuerdo. Que nos levantamos a las 7, ¿no? Y vamos para acá. Sí, es una buena hora. Nos despertemos si hay una horda de zombies en la puerta. Pues yo dormí en un sitio seguro. Ya, yo también, pero... Bueno, sí. Vale, ahí te dejo la puerta para que sea. Ya tiene, debo cerrar la puerta. Acá hay tres zombies en esta casa, ¿los limpiamos o ignoramos esta casa? No, yo me voy ya para casa, así que yo no puedo llevar más. Bueno, entonces yo voy a lootear un rato, ¿no? Vale.
La putada es que cada vez nos vamos a alejar más. Sí, pero es lo que más o menos nos va tocando, no tenemos de otra. Una Magnum. Me gusta. Y una funda doble. Vamos de excursión. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos son?
Ah, vale. A ver. Primeros auxilios para novatos y sastrería intermedia. Eso está guay, cógelo. Madre mía, el reguero de cadáveres. Que no veas cómo estamos de a tope. Sí, sí. ¿Tú qué estás? ¿Todavía looteando? Sí. Opto por cambiarnos de casa, en serio. Coger una que esté más cerca. Pero tal vez podemos conseguir un coche un día de estos. Sí, pero es más complicado, Y
Ha subido arma corta contundente. No te corre. Ole. La arma corta contundente es la tonfa. O bueno, el garrote de policía. Sí, yo no sé dónde se llama tonfa, pero... Pues aquí tampoco se llama tonfa. ¿Qué nombre te pone a ti? Tonfa. Pero aquí en España se llama... Esto es una porra. Yo le digo garrote de policía o como tú le dices. Vamos que nos vamos. Uy, pesca para novatos. Pues habría que probar también a pescar, pero cuando ya nos empezamos a quedar sin comida. Cuando nos empecemos a quedar sin comida, comemos los grillos que he guardado escondido por ahí. Sí, sí. Que llego a casa. Vamos, no es un camino tan largo. Digo yo que cuando tengamos el carrera a tope, iremos, vamos, como gacelas. Nos vamos a morir cuando llegue carrera a tope. Suena un pavo por ahí. Thank you.
Bueno, ¿has oído el disparo? No. Hostia, pues has oído por eso. Pero que no. Que no venga. Cuidado que no nos traigan un montón de. De zombies a la casa. No me deja. Si tuvieras la que estoy liando. ¿Por? Me vino una orden entera y me tocó eliminarla en el mismo lugar. Y no paran de llegar. Verás. Thank you.
Claro, es que si voy mojado me puedo poner enfermo. Entonces... No quieren bolinga. La leche da sed menos 100. Vale, la ropa la tengo bien. Una vez hecho esto. Unas sentadillas, venga. Una. Dos. ¿En serio, Bjork? ¿Pero dónde estás? Ya, pero son cuatro. Aunque te los cargues poco, son cuatro. ¿Pero qué estás bebiendo en casa? ¿Dándole al drink? ¿Qué? Ah, no me llega. Estoy como ultra cansado. Esfuerzo excesivo. Estás todo borracho. Estoy listo para dormir cuando me digas. Yo espero un poco todavía. Voy a intentar hacer un poco de ejercicio antes. Yo a irme leyendo libros. Vale.
No, ya sí, ya puede entrar, Kevin. Ya puede entrar. Ya lo hemos quitado. Si me deja hacer. Nada, nada. Eso se va a quedar entre él y yo. Nadie más lo va a hacer. Venga, ya, ya me acuesto, ¿vale? Si quieres, vete acostándote. Termino esto. Dale. Ya se ha acostado. Vale. Dame un par de sentadillas. De estas. No son sentadillas, pero bueno. Hasta las 7 de la mañana, ¿no? Sí. Yo creo que voy a pegar un raid al colegio y voy a ir a la biblioteca del colegio a robar libros. Vale. Pero no vas lleno ya. No. Voy 13 de 22 sin mi mochila. Cogiendo todo lo de comer y los libros y eso lo va a dejar. Tengo agujetas. Agujetas ya tengo. Podrido, no jodas. Ya se empieza a podrir. La comida. F. Ah, no, pero porque estaba que hacia afuera. Se nos van a empezar a complicar las cosas, ¿verdad? Ah, vale. Fue acá, a mí se me está leyendo acá en el colegio que no.
esto no se hace así. Vale. Hostia, que dejó esto encendido, tú. No, no. Coño. No. Ahí se podía ver bien. No me lo creo, me han roto la puerta. Verás, a que se muere. Voy para allá. Bueno, no, no voy a llegar antes de que te maten, pero... Claro. Yo voy para allá. Está caído demasiado boludo, así que vendría bien un poquito más. Un poquito más. Y yo creo que esto. Voy a lupear para lupear por última vez y ya lo dejamos por aquí. ¿Por qué estás dejando estas cosas en el coche este? ¿Lo quieres arreglar? Sí, porque pesan demasiado. Intenta agarrar una de esas, te destruye la espalda. ¿Ni con la mochila? Tampoco, pesan muchísimo. Pero de igual manera esa batería está como la mierda, o sea, tiene estado muy malo, no sirve para reemplazarla. Al final no han muerto. No. Bien, ¿no? Es que soy todo un brazo. Ya te ves. De igual manera no veas cómo aguanta la tonfa golpe y golpe y no se rompe. Ya ves. Aguanta muchísimo. Es lo que más aguanta. Yo, de hecho, no he cambiado de arma todavía. Estoy usando... De igual manera creo que a mi tonfa le queda poco para romperse igual.
trampas para novatos. Sí, lo de las trampas también. Habría que averiguar cómo hacerlo. A lo mejor si ponemos trampas en el bosque podemos coger animales. Pero no he visto ni un solo animal. Ya, pero a lo mejor como que no aparece, pero lo puedes cazar, ¿sabes? Igual que no ves las piedras, pero las puedes coger. Limpiar acá este colegio está enamorado. Una pulsera de la amistad. ¿Y eso en qué consiste? Para resaltar nuestra gran amistad. Saco de ellos y de grava. Pasar la iglesia. Toma, he subido a nivel 2 de carrera. O sea, sí, nivel 2 de carrera. Voy a por el 3. De tocar los huevos. Los debes estar llevando tú todos porque por aquí no hay ninguno. Pero ya ves, tú voy al final a limpiar la ciudad entera. Acá hay muchísimas mochilas. Demasiadas mochilas. ¿Hay alguna más tocha que la que llevamos? No, nosotros tenemos, creo que las mejores. Sí, ¿no?
Pero acá no paran los zombies de hacer cositas. Ole. Yo entiendo que el perfume sirve para desinfectar. ¿Qué estás a punto de decir? Que creo que el... El perfume y la colonia sirven para desinfectar. Para desinfectándote con perfume. De armas, reducción de peso, pero no sé si se me paro. Todavía sigo sin encontrar la biblioteca. Se me ha venido acá la chusma. Leche podrida, tío. No, pero buena que es la leche. Uy, se me rompió la tonfa. Pero bueno, todos muertos. No tanto. Me vendría un poquito de ayuda, la verdad, acá en el colegio. Sí, bueno. Estoy yo ahora... Reviento.
Ay, mía, mía. ¿Qué carnicería hay aquí? Ah, esta es la de antes. Que hoy te hace más tonto. Ah, hola. Uy, casi me la hace. Tenedor de jardinería. Tenedor de jardinería. Esto. Tenedor de jardinería. ¿Para qué quieres un tenedor? Para comerte la planta. No sé, a lo mejor y te sirve para quitar los zapatos que tanto te molestan. Bueno, lo voy a intentar, pero no. Por ahora. Yo me estoy tomando un descanso porque no paran de venir zombies uno tras de otro. Vale. Llevo 75 zombies asesinados. Yo... 67. Tampoco llevas tanto. Acá hay una radio portátil por también para que la lleves tú. Ah, pues sí. Pues este radio que creía que me iba a tomar muy poco tiempo, pero me está tomando demasiado. Venga, venid, amigos de la carne humana. Venga, son tontos. Uy, una porción de pastel, me la... Coméntala, si no está podrida. Está fresquísima, y una hamburguesa también acá fresca. Y también acá hay un portal, ¿no? Que hubiera un vendedor en el juego. Chaqueta. Es que esto si me lo pongo. Hay unos zombies que no paran de hacer ruido y... saber dónde está. Chatarra electrónica, todavía no sé para qué sirve. Que me voy a quedar en esta casa a dormir. Y a mí me va a tocar que dormir en el colegio, ¿no te jode? Podrido, tío. Podrido, podrido.
Dios mío, qué reventado tienen el colegio estos zombies y puercos. Bueno, eso no me quedaría. Dos. Ven ahí. Voy a por dos. Chaleco reflectante. Aquí si vienen los zombies. Vamos a ver a qué se pone. Esta casa ya está. Vale, pues está como casa segura aquí en medio. Está bien. Bueno, ya te lo digo, me estoy eliminando la mitad de los zombies de la ciudad. Muy bien. Sigue así. Uy, 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 uy. Casi me muerde. Aguanta este chico. Ten en cuenta que cada vez estarás más. Más cansado. Sí, me gustaría, la verdad, dormir, pero estoy en una zona muy escandalosa. Me voy a esconder en el armario y que sea lo que Dios quiera. Yo me voy a poner aquí a lavarme y esas cosas. Avísame cuando estés listo para dormir entonces. Vale. No tengo nada que se pueda estropear, ¿no? Estas fritas, aquí hay un montón de cosas. Estoy seguro que estoy con las ajo por aquí.
casa no tiene baño. Aquí. Estoy durmiendo en el suelo de un inodoro. ¿En serio? Es que estoy agotadísimo, no veas lo que es matar, matar, matar. Bueno, avísame para dormir cuando quieras. Sí, sí. Espérate, espérate, espérate. Hay que aguantar. A ver, si quieres dormimos y ya lo dejamos aquí, en cuanto nos despertemos. Vale, aunque la próxima vez voy a volver en eso, que no me gusta. Bueno, que los dos vamos a estar igual. ¿Qué es esto? Vale, flexiona es la regularidad. Es lo que mejor llevo, la flexión. Eso fue muy rápido. Lo que más lento va es los burpees. Burpees, que es el salto de agachas. Pero los burpees te entrenan piernas y músculos. Y los otros solo te entrenan piernas y músculos. Vale, si quieres vete acostándote, que yo voy a lavarme y me acuesto. Yo voy a cruzar los dedos de que cuando me despierte no esté muerto. Dorme. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7, ¿no? Como siempre. Crucemos esos dedos que no esté muerto a esa hora. Yo creo que te despierta. Si pasa algo a tu alrededor. Yo creo que no. Desquito. Pero bueno, el escondite tuvo... ¡No hay luz! ¿Se ha ido la luz? Oh. Se ha ido la luz. No jodas. ¡Ah!
Pues todo lo que tenemos en la nevera se va a pochar. Bueno, vete preparando porque ahora estamos hundidos. Vale. Uy, también se acabó el suministro de agua. No jodas. A ver, te confirmo rápido. Sí, se acabó el suministro de agua. Hombre, no. Bueno. Se acabó el suministro de agua y se acabó el suministro de luz. No. Yo puedo beber. Puedes beber porque hay agua todavía en el grifo, pero luego no va a haber. O sea, ya está limitada. No, se acabará, se acabará. Vale, vamos a dejarlo aquí y ya volvemos el martes, ¿vale? Vale. Bueno, Kevin. Nos vemos. Venga, que descanses. Chao. Nos vemos mañana. Chao. Y nada, gente, lo dicho. Que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y lo habéis pasado. Hemos avanzado muchísimo más. El tema es ahora que no tenemos luz. Se nos va a pudrir toda la comida y todo. ¡Qué putada! Pero bueno, chicos, un besito. Nos vemos mañana y os quiero mucho. Adiósito.